buenos días, bienvenidos a mi canal, chicos. Hoy es día jueves y estamos en Tierra del Carmen. Es la primera vez que me dan la oportunidad de grabar justo en esta tienda. Y la verdad es que ya conocemos bastante, bastante bien a Tiara. De hecho, es la tienda, pues son alrededor de 11 sucursales en el centro de la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, son 3 en los estados. Y pues aquí en el centro de la Ciudad de México es la tienda más grande de accesorios. O sea, literal, todo lo vas a encontrar aquí. Esto es Calle del Carmen y la siguiente calle es Guatemala. La que sigue es Moneda y estamos a una cuadra de lo que es Metro Zócalo. Y por acá tenemos a lo que era antes el Monte de Piedad de este lado. Vamos a entrar porque antes de que ya empezara yo a grabar, yo me fui a todo el bonche de gente que hay de aquel lado, chicos. Así como lo ven, estaba yo. Hay suéteres desde 60 pesos. Se los juro, hay unas cosas bien bonitas, vean. 55 pesos de 12 piezas en adelante. No manchen, yo la verdad es que aquí sí valió cheto la austeridad porque los suéteres son gruesos, pero gruesos, o sea, vean. Yo ya escondí, vean, este es una belleza. Este también me lo voy a llevar. Este también me lo voy a llevar, chicos. Suéteres desde 60 pesos por mayoreo y 65 pesos la pieza. Pero de verdad que son suéteres bien gordos. Aquí la gente está pero aquí abarrotándose. Fíjate, tú compras 10 suétercitos de este estilo ahorita que están en estas rebajas y los vendes en diciembre en 200 pesos. ¿Te gusta? O en algún lugar de frío los vendes en 200 pesos, 150 pesos. No, no manches. Y estas playeras tienen el costo de 28 pesos por pieza y 24 pesos arriba de la docena. Pero vean, están, son buenas, ¿sí? Les digo que yo ya estuve aquí de Usmeona, ya me llevé varias cositas. Hay unas cosas increíbles, es pura rebaja, pero de verdad que se los juro que tienen que correr porque son suéteres súper gordísimos. Yo me quería llevar más, yo me quería llevar más suéteres, pero así como ven de gente, pues así está de este lado. A mí me dijeron, Lau, ¿tienes que grabar novedades? Sí, yo voy a grabar novedades y todo lo que ha llegado a tienda, pero es que eso no lo podía dejar pasar porque hay sudaderas. Vi una sudadera de Garfield que la verdad es que ya no supe si me la llevaba o no me la llevaba, pero estaba genial. ¿Todo este reguero ya se lo dejaron? Sí. ¿Ya le dejaron todo el reguero? Como ven, no quedan más. Oye, es que esto está genial. Está chida, ¿eh? Sí, sí, pero ve, ya tocaste que están súper gruesas. No, están súper bien. 60 pesos, ¿verdad? Arriba de 12 piezas. Vean. Por docena entera. No, si yo ya quería estar ahí, ya quería yo dejar la vida, pero vean, vean. Y hay unas sudaderas crop preciosas. De verdad. Esto es Tiara, esto es centro de la Ciudad de México. Vean esta. No, ay, a mí me gusta porque están bien gruesas. No, chicos, corran. De hecho, yo creo que este video lo voy a hacer TikTok para que vengan y corran. Recuerden que Tiara... ¿Ya no hay? Porque había zapatos. ¿A cómo estaban los tenis? No, a 100 pesitos. A 100 pesos. Todo esto era de zapatos, chicos. Todo esto era de zapatos. Y vean, no, esto me gusta y me hace ojitos. ¡60 pesos! No, está genial. Esta también está muy bonita. La ven, vean, y así está aquí de abarrotado. Así está esta situación. Vean esta. También hay pantalones de mezclilla, ¿verdad? Vean esta. Vean esta. Me han hecho la tienda, miren. Ya me he llevado a la gente por docena. Por docena, ¿verdad? Este está genial, no, me encanta. Tenemos suéteres, trajes de baño, bikini, 2 piezas. Ajá. Excelente. No, no manchen, esta me gustó muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿saben qué, chicos? Estos eran los tenis y estaban en 100 pesos, ¿no? Están en 100. Pues están, ¿y todavía hay? Creo que ya se agotaron. O sea, es que así como llegan, duraron 2 días nada más. Ya no hay. Ok, no, chicos, pues esto... Esto va a entrar a plataforma el día de hoy, justo ahorita. 100 pesos. Este va a entrar a plataforma el día de hoy, así como lo meta yo a TikTok. Y ahorita vamos a grabar correctamente y como se debe, chicos. Vámonos con el video. Pues bueno, ahora sí.
ya después de tanto, vámonos con un poquito de todo lo de fiesta. Obviamente Tiara siempre se caracteriza por tener tres precios, chicos. Hay para menudistas, para mayoristas y para super mayoristas, o lo que son medio mayoreo y mayoreo completo. Estos son los tres precios que vas a encontrar. Para las personas que vienen para el mayoreo completo les salen 50 centavos, las personas que vienen para medio mayoreo en 80 centavos y las personas que venimos por pieza o por menudeo nos va a quedar a 1.50. Y así es como está todo reetiquetado en tienda. De hecho, la tienda es una locura ahorita, ¿eh? Hoy es día jueves, son las 12 del día y esto es la locura. En tienda vas a encontrar los tres precios marcados así, vean. De hecho, también hay para que te asocies a lo que es este Tiara y tienen también muy buenos beneficios. Muy, muy buenos beneficios. Aquí no posteo tanto los números telefónicos porque Tiara maneja una cantidad de redes sociales increíbles. O sea, con ella vas a poder encontrar desde Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Básicamente a Tiara la vas a encontrar incluso en su propio canal, donde vas a poder ver todas las novedades. Ahorita me dijeron que grabara toda la onda de fiestas, que es lo que estamos sacando, porque si no mal recuerdo, estas monadas de aquí, creo que logré ver un TikTok de ellos, y creo que estaban en 20 pesos, estas monadas de acá. Vean, por favor no abrir las bolsas. Ay, no, es una locura, pero es que aquí está vacío, la locura es allá en los suéteres, chicos, que está increíble, increíble. Vámonos a este lado, vamos a recorrer todo lo que es fiesta, chicos, vean. Ay, vean. Para las. Este es como de Minecraft, ¿no? Ajá. Este es como de Minecraft y hay en varios colores. Nunca había yo entrado a esta tienda en Tiara y por lo que estoy viendo es la locura. Vean, las naricitas. Nos van a hacer falta muchos precios, pero la verdad es que mis compañeros andan que vueltos locos. Entonces, no. No creo que logremos sacar tanto precio el día de hoy. Vean, entonces vamos a enfocar un poco. Ah, pero aquí está el verificador de precios. A ver, si quiero ver este, tiene un costo. No es cierto, de 5 pesos en el mayoreo completo y de 7 pesos. A ver, déjenme ver qué agarro. ¿Qué agarro? Voy a agarrar estos que son decorados, que ahora para la mamá se van a vender muy bien. Ay, vamos. No me falles. Ahí está. 200 pesos con cuántas piezas. 50 piezas. A ver las naricitas. Vamos a ver las narices. Hijo, ahora ya soy feliz. Yo aquí en el verificador. No es cierto. 17 pesos. La docena. Todo el mundo anda acá vuelto loco. A ver, ¿qué más queremos grabar? Ya encontré otro verificador de precios y así no sufres. Vean, este por ejemplo que es de la Cenicienta. 18 pesos. Y entonces ya no le tienes que estar diciendo a nadie, oye, por favor, ¿me puedes decir? No, aquí ya tú solita. A ver, 9 pesos. A ver este por ejemplo que es del sexo. 30 pesos. Este está genial. Estas son las bazucas de este lado. Yo ya ni puedo pasar aquí, chicos, porque esta es la locura. O sea, no, no manchen. Creo que viene en un día complicado. Aquí están las letras. Ya no, aquí están los números. Vean, a Mongo. Ah, ya que hay más. Vean. ¡No! A ver. $18 de este lado y por acá cajas y cajas, no lo puedo creer. Vean estos. ¿Dónde está otro checador de precio? Porque estos están geniales. Vean esto aquí. Es una vela de aroma. Yo sé que muchas me van a odiar en este video. Una disculpa. Una disculpa. De verdad, lamentablemente aquí, chicos, sí nos vamos a ir a donde haya espacio. Porque así como ves de abarrotado, Tiara, así como lo ves. Estos son manteles. Estos son mantelitos. ¿Quieren saber el precio? A ver, vamos a llegar a llevarlos al precio. Con permisito. $12.
Incluso en la máquina puedes ver cómo aparece el precio de menudeo, mayoreo y mayoristas. Ah, no, estoy aquí. Entonces, ahorita lamentablemente no voy a poder dar un recorrido como completo, porque solamente me voy a poder mover. Vean, estas son cortinas. Donde me den chance de mover. No es que Lau se emocione con algo o que no. Es que aquí realmente vamos a aprovechar a donde tenemos espacio para movernos. Vean estas. Estas son cortina. Es niña. Es niño. Estas me gustaría saber. Ah, ya encontré otro código. Adelante. Y como lo ven, estorbo demasiado. Demasiado. ¿Qué pasa? No funciona. ¿Ya? Ay, gracias. Ahí está, 11 pesos. 11 pesos. Ya está el verificador, señora. Ya. Ya llegó el 10 de mayo. Más que veníamos a buscar unas mariposas, pero ahora no hay. Bien, ya salió el con luz. Las de grabar, sí. Ajá. Ándele. Estas son alas. Tengo, ¿para cuándo viene? El tengo los lunes. Bien, estas son alas. Pero tengo el lunes. Sí. Sí, lo que se ha vendido muy rápido. Sí. De hecho. ¿Qué? ¿Qué se ha vendido rápido? Las alas. ¿Con luz? Ajá, con luz. ¿Y ya cómo están? Esa la tengo a 24, 29 pesos. ¿La pieza? Ajá. Ajá, no, es que la de nosotros más es sencilla. Y esta es otra ala, ¿verdad? Ajá, es más barata. Esta es ala de ángel. Esta ala también tiene luz. ¿Y esta en cuánto? Esa la tengo en... $43 pesos. Esta es una belleza. $39. Adelante. Y también esa tiene luz. ¿Esta, verdad? Ajá. ¿Y qué es luz tenue? ¿Cuál? ¿Luz tenue? ¿O qué luz es? ¿De color blanco? Como... A ver. Ah, pues sí. Estas igual también se están vendiendo muy bien. ¿Y estas se venden muy bien? ¿Sí? ¿En cuánto las da usted? Pues depende de cómo en qué parte vayas también. Muy buenas estas alitas. Estas están bien bellas, mira. Traen luz estas. Ay, mira. Qué bonito. Oye, pero esta viene. Más en diciembre. Esta por o en Halloween, ¿no? Ah, está bien. Pero esta está muy bella. Gracias. Y así prenden estas. Pero las de luz. La de luz, la sencillita, que si viene, no viene con lo que es la faldita ni la... Viene la puralita. La puralita. ¿Y cuándo dices que te llegan? El lunes lo tengo. Ah, el lunes. Bien. ¡Ay! ¡Qué belleza! Este es un rosa precioso. Sí, y este se estaba muy bien. Ahora para la primavera. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Que esa acomodadita quedaría perfecta para la primavera. Ajá, ya ve que tiene la sala de mar. Ajá, ajá, sí. Ya sí lo que... Gracias. Eso. Santo Cristo Redentor. Estas son las de hawaiana, vean. Vean estas. Algo hicieron, algo pasó allá. Las pelucas. Vean, happy birthday. Ay, no, tanta gente pobre de los chicos que trabajan acá, ¿eh? Vamos a ser muy empáticos el día que vengamos a tienda, chicos, porque de verdad, o sea, es que literal, cuando digo literalmente lleno, es que no puedes pasar. Está cañoncísimo. Y todo el mundo corre acá de este lado, todo el mundo corre. Por acá, adelante. A ver, ¿qué hay acá? Pues es que acá hay más gente. Nunca vamos a poder. ¿Esto qué es? Déjalo, déjalo acá. Este es un ventilador, ¿no? Ay, comprame. Ajá, este es un ventilador, pero sin aspas. ¿Y aquí qué hay? Cortadores, vean. 52 pesos. Este, 52 pesos. ¿Qué es eso? Son básculas.
santo Dios, la palomera de este lado. Bueno, ya vimos que ahí tampoco vamos a poder pasar, chicos. ¿Cuánto? ¿Esto qué es? Fibras. Ven. Ven. 10 pesos. ¿Pero cuál está? ¿10 pesos? Hoy nunca había grabado yo este tipo de productos aquí en Tiara. Vean. Vean estos. Este también estoy viendo que se lo llevan mucho para las popos de los animalitos. Yo quiero pasar allá, pero no, no puedo. Porque ahí están las espumas, la luz. Miren los agitadores. Y vean estos. Los popotes, 4 pesos. Yo siempre me voy al mayoreo completo. 25 más. Como 100 pesos y ya te llevaste 25 piezas si lo quieres para tu emprendimiento este. Miren este. Las duyas, vean. ¿Este para qué es? Para sostener las escobas. 13 pesos. Yo creo que tendríamos que visitar esta tienda a las 9 de la mañana. Siento que no habría tanta gente. No habría ningún producto. Vean. Este está bien bello. ¿Cómo estará este? Necesito otro verificador de precios. Créanme que... Mala, Javier. Vamos a hacer lo que se pueda hacer de este lado. ¿Esto qué es? Guadalupe, Ana, Mayra. Miren. Mara, Javier, 17 Guadalupe, pesos. Ana, Mayra, módulo estrella. Los atomizadores, dispensador de jabón. $125, pero es así. La caja con 12. $125 con 12. Creo que cuando vengamos a tienda, chicos, ayudaríamos mucho. Estas son como jaboneritas. Si las cosas que tomamos las volvemos a dejar en su lugar. Vean. 10 pesos los vasos decorados. Estos son los soportes para tele. Tijeras. Estas están buenas, ¿eh? ¿Qué es esto? Destapadores. Este es un cuchillo. Cuchillo. Cuchillo de cocina. Cuchillo. Han de ser estos, ¿no? Vean, un sacapuntas para las zanahorias. Eso está genial. Ay, vean este, qué bonito. De este sí quiero saber el precio. Vean, el rallador de verduras, 28 pesos. Este sí quiero saber el precio. $17. Mira. Y este es un como embudo. Miren. Este es un embudo. Pero es este, ¿no? Trae aquí su coladerita. ¿Este cómo estará? A ver. Vean, chicos, de hecho aquí, ahí tienes el precio, 8 pesos. O 6 pesos. ¡Ah! A ver. Ah, bueno, pues aquí tienes todas las redes sociales para seguir a Tiara. Ahí está, tienda en línea, Tiara Express MX. La vas a encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Pinterest también. Está genial. Ah, tienes que ponerle aquí, ya me enseñaron. Y ahí está, y ahí te marca. Los precios están sujetos a cambio. Ahí está, embudo de plástico con cernidor. ¿Y estos?
18 pesos estos de aquí. Yo encontré el verificador y ahora soy muy feliz. Vamos de este lado, vean estos. Estos son vasos. Ay, no hay chispas. La tapa. Y aquí va el popote, vean. A ver. Este vaso, ¿cómo está? 12 pesos. Esto está genial. Este está. Ay, estos también están muy bellos, ¿eh? Yo, mira que mi guardería rompe a cada rato vasos. Este está genial. Aquí vas a encontrar muchos. Este es para los hielos. Yo creo que esto es lo que no debe de pasar en tienda. Por eso es que creo que tenemos que ser muy empáticos. Porque vean aquí cómo ya está de este lado. Y esto no lo hacen los empleados, chicos. Esto lo hacen los mismos clientes. Los mismos clientes van, abren, rompen, sacan. Vean estos de LOL. Que estos de LOL no tendrían por qué estar aquí. Vean. Ahí están los lentes de luz. Juego de utensilios, cuchara de acero inoxidable. Esto está muy bien, ¿eh? Para la guardería. Uy, este está muy práctico. Yo quiero saber en cuánto está este. Porque mi marido les compró unos carísimos de París, creo 200 pesos. Y yo digo, ay no, así como los tratan. 44 pesos. ¿Qué creen que este me gusta? Este me gusta. Para la guardería. Y hay en varios colores. Ven, ¿saben qué? Yo creo que voy a comprar de estos. Déjenme ver si aquí hay algo que enseñarles. Que no nos vayamos así. Estas que son las cucharitas de silicón. Creo que aquí dice, ¿no? Juego de utensilios. Cucharón de acero inoxidable. Debe ser aquel de 14 pesos. Lo bueno es que tienes el de precio. Miren, aquí empieza todo el lunchbox. Juego de topper y vaso, 40 pesos. Y hay varios modelos. Vean, este también está muy bello, ¿eh? Este está en 55 pesos. Este hasta trae la bolsita para que lo lleves y todo. Vean, y es para el horno. Este es también bonito, muy bonito. ¡Ay, bien! Este es biodegradable. Este también está bien bello. ¡Ah, ya tienen aquí uno abierto! ¿Por qué será? Vean. Trae dos divisiones. Ok. Vean este. Bueno, que no se enoja. Este es para el horno. Y estas son loncheras. Ah, son estas. Ah, ¿cómo están estas? A ver. Porque vienen así. A ver, revisemos. 51 pesos. Ven aquí. Este está muy bello. El de cactus por lo de Belinda. A ver. ¡Ah! 17 pesos. Seguro que Belinda quiere uno de estos en su vida. Sí. Y si los vases, y si los vendes así como que, oye, mira, te ofrezco el vaso de Belinda. ¡Sas! Este está genial. Y acá están todos los vasos. Hoy, chicos, viene una temporada de calor bastante intensa. Tomen sus precauciones. Vean este. 96 pesos. Este está cool, ¿no? Vean el pato, el pato. Yo me supongo que todo esto es mercancía que está llegando. Ah, están acá. Son cajas y cajas. O será mercancía que se va para envío. Mira, este es de cristal. Ay, aquí está el del cuarzo. Estos del cuarzo me gustan mucho. No revolver los códigos. Ay, si yo te dijera cómo está esta situación. ¿Por acá qué hay?
Pero acá nos vamos a ir como al área de juguetes. Vean todo lo de acá es de juguete. Juguete, uñas, carritos. Esto está genial. Está muy bello, ¿eh? Uh-huh. Acá está, acá deben de estar como reacomodando la tienda por completo. Vean, aquí están los tapetes. Amor, mira. Y estos son chalecos salvavidas, ¿no? Ajá. ¿Cómo estará el chaleco salvavidas? Aquí debe estar. 70 pesos. Ay, para los que rentan las lanchas, chicos. Sí, ¿saben qué siento? Que la tienda debe estar en un reacomodo total. Sí. Sí, porque esto es... Vean la bocina con karaoke. 300 pesos, 290 pesos. ¡Ay, no, vean! Esta es la de 290 pesos. Y esta de 340. Este trae doble micrófono. Aquí sí hay precio. Bolsa con carritos, 27 pesos. Ok, chicos, pues vamos a seguir. Ya tenemos a Luis de este lado. Hola, muy buenas tardes, Luis. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí viendo tienda. Creo que Tiara del Carmen es una de las tiendas más asediadas, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita van a ver que hay mucha mercancía que así como llega, vuela. ¿Por qué? Porque es una tienda que se especializa, aunque tenemos precios de menudeo, se especializa un poquito más en atender mayoristas. Entonces, si tú eres emprendedor, quieres empezar tu negocio y quieres empezar a comprar por volumen, esta tienda te conviene porque aquí te dan una atención especializada. Sí, mucho producto muy bueno y muy económico. Bastante bueno, vean, chicos. Yo ya les estuve contando, Luis, que hay más de 11 sucursales, si no mal recuerdo, en la ciudad. Sí, aquí en Ciudad de México son 10. Ahorita una está en remodelación. Bueno, como ustedes saben, pues tuvieron un pequeño accidente y la están remodelando. Pero están 9 sucursales aquí en Ciudad de México totalmente funcionales, trabajando para ustedes. Okay. Y 3 en el interior de la República, próximamente 4. ¿En dónde? ¿En dónde están en el interior? Ahorita en Puebla, en Mérida y en Guadalajara. Y próximamente una ciudad del norte que no les puedo decir. Híjole, va a ser súper guau. Pero les va a encantar. ¿Envíos nacionales, internacionales también? También, todos los envíos se hacen por la paquetería que ustedes elijan. Por ejemplo, si ustedes me dicen, yo quiero hacerlo por DHL, te mandamos por DHL. O yo quiero enviarlo por, no sé, paquetería Juanita, pues vale, por paquetería Juanita. Pero obviamente, nuestros asesores te van diciendo cuál es la mejor opción de acuerdo a su experiencia. Vamos a encontrar en Tiara todo. Les comentaba que Tiara es la tienda más grande del centro de la Ciudad de México, de todo. O sea, aquí literal encuentras todo. ¿Para qué te vas a tantas calles o a tantas tiendas? Aquí hay mascotas, juguetes, fiesta. Ahorita ya pasamos por lo de fiesta, doméstico. ¿Qué más vas a encontrar? Artículos para cabello. Llegó mucho, mucha pinza, mucho moñito, cositas con perlitas para... Esta tendencia que ha estado muy... La coquette, ¿no? La coquette que ha estado muy, muy de moda. Hay globos de fiesta para toda ocasión. Todavía tenemos corazones. Digo, ya se acabó el 14. Pero se viene el 10 de mayo. Pero viene el 10 de mayo, exactamente. Y pueden armarle un arco bonito con corazones a su mamá, que se lo merece. Así que hay de todo. Hay globos específicos para el Día de las Madres también. No, ¿cómo pueden levantar ellos pedido? Te comunicas directamente a un teléfono que ahorita te voy a pasar a ti para que lo puedas colocar también aquí en el video. En la pantalla. Ajá. A este teléfono tú mandas un mensaje y nuestros asesores de la tienda te van a ir mandando lo que necesites. Mira. Oye, pero aquí ya me dejaron pelón todo, Luis. Sí, es que aquí ahorita justo esta sección le estaba comentando a Lau que están moviendo todo porque ya viene todo lo de verano, todos los globos de fiesta, pero como para verano, todos los inflables, las ¿cómo se llaman? Las albercas, flotadores, las pistolas de agua, bowls. Ya estoy viendo aparte mucho de ese estilo allá, ya tienes como las palitas, todo lo de playa. Este es de luz, ¿verdad? Sí, este lleva un cablecito, creo que lo tienen en el, debe de estar en el módulo estrella, pero se conecta de aquí y las perlitas prenden. ¿Y este también es de luz? Sí, prende el mechudo. Está bien padre. Aparte nos estaban contando que está llegando mucha tienda, mucha mercancía precisamente por lo que sucedió. Y ahorita sí, es una locura. Sí, les están llegando mercancía de que tenemos en el... Oye, ¿y qué crees que sí pega, eh? Estaba yo ahorita de chismosa escuchando y me decía una señora,
O decía una señora, es que no está la tienda de Argentina. Uh-huh. Y todo mundo acá. Sí, esta tienda, también sí, por eso ahorita van a encontrar mucha gente y mucho producto. Porque es la tienda que está absorbiendo los clientes de aquí. De allá. Esta y la otra tienda que se llama Amatista, que está en República Uruguay, número 60. Yo creo que sí la conoces ya. Ajá. Son las dos que están absorbiendo mayoritariamente pues, a los clientes, a gente que tenía sus pedidos con ellos. Todo lo estamos sacando. No, Luis, yo eso fue lo primero que grabé. No manches. Vean, ya me dejaron uno botado acá, pero toca. Bien grueso. Están bien padres, sí hay de los dos, tanto gruesos, tres gruesecitos como sudaderas más delgaditas como para dominguear y están muy a gusto, la verdad. Y hay pantalones, vi zapatos, alcancé a ver un par. Esta es la novedad. Ahorita están sacando, están viendo todo lo que va llegando, están separando la mercancía, como pueden ver, lo que es lo que está bien, lo que hay que arreglar, lo que no. Y todo está... Vengan a comprar. Los están invitando. Bye. Ahora sí, ¿entramos? Vamos allá arriba. Vamos. Acá estoy viendo ofertas exclusivas, espejos, utensilios, mascotas. Aparte, esta tienda está bien bonita, ¿no? Esta fue primera tienda de las grandes. Ajá. Que tiene esta nueva imagen, estos colores en el techo. Esta imagen mucho más clara, más jovial, ¿no? No tan tan acartonada, ¿no? Sino que tiene pues, pero más elementos. Si allá abajo es la locura, acá arriba estamos igual, chicos, vean. Pero eso habla también muy bien de tienda, ¿no? Es que los precios, la verdad, sí están muy bien. Están muy bellos. Por ejemplo, si no quieres irte a meter alguna plaza, porque luego hay las plazas son muy buenas, pues están gigantes, que si hay más gente todavía. Aquí encuentras todo lo mismo. Y bien económico. Y económico. Hasta más barato que en algunas plazas. Ve, estas están muy bonitas. ¿En cuánto está esta docena, por ejemplo? Te consigo el precio. Vean, estas vienen con cuca. ¡Ay, vean estas! Estas son de terciopelo. ¡Ay, estas también están! ¡Ay, estas son de Kitty! A ver... Estas son de Kitty. Yeah. Están genial. ¿Acá qué hay? ¿Esto qué es para las estilistas? ¡Sí! Caballero, ¿este en cuánto está? Gracias. Vean, chicos. Todos los inciensos. ¡Ay, no! Vean, esta es una vela. Es una vela de vestido de novia. Sí. ¿En cuánto está esa, Liz? 60. La docena. La docena. Da 5 pesos la pieza. Entonces también entran estas, ¿no? Como sí, todo este es estilo. Es similar. Si no es el mismo, es similar. Vean. 15 pesos. ¿15 pesos? 15 pesos. Ya estoy yo preguntando por todos lados, no, Luis. Sí, pues está bien. Por todos lados. ¿Cuántos productos maneja Tiara, Luis? Uy, no, muchísimos. Tenemos, la última vez que checaron, creo que eran más de 30,000 códigos, pero son más. ¡Santo Dios! Sí, no, son muchísimos. No, no me sé el número exacto, pero sí es. ¿Cómo le hacen los foráneos para ver todo lo que vende Tiara? Normalmente, pues bueno, obviamente en nuestras redes sociales subimos todos los productos que nos va llegando. Y cuando es sucursales foráneas, normalmente son 3 o 4 días después de que lo ven en tiendas de Ciudad de México, se mandan a las demás sucursales. Este, por ejemplo, ¿en cuánto está? Esta otra te consigo el precio también. No, ese está muy bello. ¡Santo! Okay, chicos. ¿Esta en cuánto está? En 60. Sí, de a 5 pesos la pieza. Mira, y esta de Disney. ¡Ay! No manches, es que son demasiadas. Eso es lo que te iba a decir, que ya nos están empezando a llegar productos con personajes ya de ciertas franquicias, ¿no? Ya vimos Disney, ahí está Hello Kitty, llegó hace poquito Marvel, llegó Capitán América, llegó Spider-Man, ¿sí? Wolverine, todos los personajes de Marvel. Mira, aquí tienes BTS. Uh-huh. ¿Estás a cómo están? Nos llegó Elsa de Frozen. ¿40 pesos? Sí. ¿40 pesos la docena?
Y esto se vende muy bien, ¿no? Sí, todo como para revender. Morralitos con tipo Frida. ¿Esto qué es? Es una bolsa de viaje. No es cierto. Pero es más artesanal. Pero es una cosa enorme. Así que yo siempre les he dicho, por ejemplo, si tú te vas a la playa y tienes que cargar que las toallas... Ya, pues es que esta es la maleta perfecta. Ya no busques más. Y de este lado pues encontramos toda... Ya también, chicos, se va a dejar venir todo lo que son sombreros, gorras, sombrillas... Ya todo esto se va a empezar. Bueno, de por sí esto se vende siempre. Sí, estos están esto aproximadamente en 70 pesos. Y estos tienen la ventaja de que, no sé si te has dado cuenta, que pueden pintarlos. Ajá. Los venden en ciertos centros turísticos pintados, que con flores, que con un mandala, con lo que tú quieras. Este es el que pintan, pero pintan el negro o el de color natural. Pero se pueden pintar esos también. Y este se puede personalizar con tu empresa, tu logo, exacto, tu partido, igual que estos de acá. Sí, ahora que vienen elecciones. Las elecciones y nos van a retacar de producto, pues bueno, aquí lo pueden encontrar. Si tú trabajas en eso, te conviene. Sí, te ahorras una lanísima, literal, ¿eh? Sí. Literal. Mira. O si tienes tu negocio en Algarín que hace esas cosas, súrtete acá y ya nada más les vendes el complemento. El complemento, que es la serigrafía de eso. Este también está bien. Almohaditas bello. De viaje, estas estaban en 90 pesos. Aquí hay más. ¿Cómo logras aprenderte tanto producto? Vean, este es Lotso. Sí, se parece a Lotso. ¿Este en cuánto? Este otro te consigo. ¡Ay! Y este viene como bebé, ¿no? Sí, mira, te busco el precio de este, que debe ser el mismo. Debe ser el mismo, vean. Y acá hay más. A mí Luis me deja sola y yo empiezo a ver de este lado. Vean estas. Son las reflejables. Vean. Estos es... Ya me fui, Luis. Ya me fui. Vean estos. Estos son de la Virgencita. Ya te perdí. 60. Me pierdes. Sí. Este está genial. Este sería como el muñequito de apego. ¿Sí lo has visto? Sí, sí, este, sí. Y les ayuda un montón. Está muy bonito. Acá muy empieza como, vean. Esto es igual, es monedero, pero es, digamos, también es como artesanal. Pero esto está genial, vean. ¿Hay de todo, no, Luis? Sí, 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 justo esta área donde te encuentras pues todo este tipo de productos de belleza, de cabello, lapiceras, cosmetiqueras. Ahora, ¿aquí en tienda hay algún mínimo de compra? No, no, tú compras desde una pieza. La gente luego, como ve arriba en el título centro mayorista, piensan que solo mayoreo, pero no, también tenemos precio de menores. Tenemos los tres, ¿no? ¿Cómo se hacen ellos socios? Con la membresía es una compra mínima de 3,000 pesos cada mes. Tienes que acumular tus tickets. No es necesario que... En la primera compra sean los 3,000. En la primera compra sean los 3,000. Vas acumulando y te registras en el... Te registras en el módulo estrella. Módulo estrella, sí. Y ahí en el módulo te dan tu clave. Y con eso puedes obtener ya después. Exacto, ya cada vez que nos visites, esa clave te da acceso al precio más económico sin necesidad que compres más productos. O sea, por ejemplo, si la política de mayoreo te indica que tienes que llevarte 10 piezas, con esa clave ya no tienes que comprar las 10, tienes ya, que desde una pieza te llevas el precio más bajo. ¿Cómo buscan estos espejos, eh? De verdad. Ah, los espejos. No entiendo por qué. ¿Por qué los buscan tanto? Sí, los de princesa, ¿no? Sí. ¿En cuánto están estos? Les digo porque hay mucha gente que me dice: Lau, consígueme esos espejos. Ahorita en el transcurso del video vas a tener el número telefónico para que tú puedas hacer el pedido de estos. Y hasta donde yo sé, porque ya tengo rato de conocer a Tiara, 14 pesos. ¿Qué es el precio mayoreo? No, el de mayoreo es en 12, si no es 10. ¿Cómo buscan estos espejitos, eh? Y ahorita solamente tenemos en este tamaño, pero nos han llegado más pequeños. Es lo que contaba. 78. Cuando conocí a lo que era Julio, Tiara, tenía un chorro de esos modelos. Les llegan muchos. Es que así como llegan, se acaban. La verdad es que es uno de los más solicitados. Y así como llegan, literal, no les miento, se exhiben. Y vámonos. Y llega alguien como barredora y adiós.
Sí, porque esos espejitos los llegan a dar hasta en 50. Sí. Se venden muy bien. Sí, fíjate, pues de 14, 12 pesos los suben 50. A 50. Y luego, bueno, si estás más en el norte, pues incluso un poquito más caros. Incluso un poco más. Pero pues ya vamos a tener uno en el norte para todas aquellas que sufrían. Ya. Próximamente, ya les estaremos contando. No me han autorizado todavía decir nada. ¿Dónde? Pero les puedo asegurar que es una que han estado pidiendo. ¡No! Así, de ya, por favor, hagan acá. Acá venimos ya con las toallitas. ¿Cómo ven la cámara y todo el mundo corre? Sí, no les gusta salir de la cámara. Ya, trato de no sacarlos, Sí, si me sacan, siete. ¡Ah! Oye, oye, hay que cobrar, de, ya. Ya, por derechos de imagen. Sí, oye, ya. De su imagen. Pues mira, también, esto también adelante, propio, señor. Es también producto que ha estado llegando, pañuelos, desmaquillantes, todo lo que es para la rutina de skincare. Y viene muy económico, mira, 24 pesos, 10 pesos, el paquete sí. Chiquito. Hay cepillos de bambú en caso de que pues tú no quieras los de plástico, quieras algo un poquito más. Para colaborar con el medio. Exacto, hay de bambú, hay mucha cosa que es biodegradables, o sea, estamos metiendo mucho producto así. Los exhibidores. Exhibidores de joyería también. Demasiados. Y también todo lo que son bolsitas y dispensadores lo van a encontrar aquí. A mí me gustan mucho estos. Me gustan mucho. Son estilo ¿cómo se les llama este? Carrusel. Carrusel, pero ¿cómo se le llama este? Que es muy yute. Elegante. Yute. Yute y terciopelo, ¿no? Es el que llegan a manejar. Hay precios ahí desde 130 pesos, el más sencillo, 170, uno más elaborado. No sé, por ejemplo, este chiquito de acá está en 180, pero porque son varios y es completamente. Pero es que este madera. Es para anillos, ¿no? Y este no lo había visto. Para anillos no lo había visto. Sí, este es, bueno, aquí está nuestra muestra, ya está un poco maltratada porque, bueno, la gente la agarra mucho, pero así viene. Para todos los anillos. Y es para anillos. Es para las pulseras. O collares también. O collares. Este de anillo, vean, viene en es varios. Es parecido al de acá arriba, al beige, pero con menos. Ese es de 3, si no me equivoco. De 3 y un poco más largo. Ajá. Y este es un poquito más corto. Y de este lado. Bolsa de celofán. Vean, chicos. No, pero wow. 13 pesos, 10 pesos, dependiendo la medida. Por ejemplo, la más chiquitita está en 10 pesos. Ahorita es la locura porque, bueno, se está llegando mucha mercancía, están absorbiendo. ¡Ay, qué bonito está este! Este tenía poquito que llegó, no sé si todavía tengo. Yo creo que ya no hay, ya no lo veo. Pero nosotros como clientes también podríamos ayudar bastante, Luis. Dejando los productos en su lugar, no abriendo las bolsas. Porque pues yo entiendo que tienda está saturadísima, que hay muchísima gente. Y sí ayudaríamos como que mucho, ¿no? Si sí, agarras consejo, una bolsita y pum, lo pones en su lugar. Vas comprando cosas y de repente dices, te lo ya, ¿no? Ajá. Si lo puedes dejar ya sea en el área de cajas. Muchísimo mejor. Un módulo mejor porque ahí ya lo pueden distribuir a su... A su lugar. A su lugar y no queda por ahí tirado en otra sección. Y créanme que de verdad, con que una persona haga la diferencia, de verdad que se acomoda todo esto. Bien. Porque aparte es una cantidad increíble de productos que se manejan. 5 pesos, acá hay bolsa de organza también. De este lado, ¿no? Uh-huh. Esta. Mira esta. Esa es, por ejemplo, si tú tienes un negocio de pulseras y de... Bisutería. De joyería, de bisutería. Con ese le das otra presentación de tu producto. Y eso también influye para cobrarlo un poco más caro. Esto, ¿no? Sí. También con esto hacen los amuletos. También. De este. Aquí hay de colores. O también saben qué hacen con estos presentaciones o invitaciones de 15 años. Uh-huh. También mira, lo he 20 visto. Pesos. ¿Con cuántas? Trae, si no me equivoco, la bolsita viene con 20 piezas. Viene así. De a peso, menos de a un peso. Vienes de un peso si te llevas mayor. Y de todos los colores, ¿no? Me gusta porque ya tienes el checador, ya no necesitas estar complicándote sí, tanto. Sí, esta tienda tiene esa ventaja que aquí hay checador de precios. Estas son como para clientas. Esta también la puedes personalizar con serigrafía de tu negocio. ¿En cuánto me queda? 26, 30 pesos con cuántas. 25 unidades de apesito. Esta me gusta, ¿eh? Para las que tenemos emprendimiento. Mira aquí empiezan todos los... ¡Ay, este está bien bello!
Este. ¿En cuánto está este? A ver, tú te confiesas. Ahora sí no me voy porque me tienes bien cerquita. Ah, yo te veo en tus videos. Ay, gracias. Gracias. Se están haciendo fila, vean. Aquí están todas las cremas por acá. Están bien baratas. 33 pesos el gel terapéutico, 29 pesos, 18 pesos, 70 pesos y 75 de mayoría. Y esas son con 12 piezas, ¿no? Uh-huh. No manches, este está genial. Este hasta me gusta para negocio. Sí. Este sí me gusta para negocio. Y aquí también hay mucho contenedor, ¿no? Sí, nos está llegando mucho topercito. Se siente bien. Para igual rutinas de skincare, para tu maquillaje, para guardar tu... Mira. Pues y ya viste que ahorita como que está en tendencia todo esto de organizar. Ah, sí, en TikTok. Estaba lloviendo. Escucha lo que te digo. Así como tienes el closet, tienes tu cabeza. Y así como tienes tu casa, no, tienes tu corazón. Con razón. Sí, yo dije que estoy jodida. No hay... Eso explica muchas cosas en mi vida. Bien, 12 pesos. Entonces yo dije, no manches. Y se supone que está comprobado científicamente, ¿eh? Que tu closet es directo a tu cabeza. No, y si tú no tienes ordenado tu closet, tu cabeza está hecho mío. Que en el momento en el que empieces a ordenar tu closet, las ideas te van a ir así como que tranquilizándose. Eso te explica muchas cosas. Y así como tienes tu casa, tienes tu corazón. Entonces las personas que tienen cuchito, todo el mundo escuchando y así como que... ya valió. Todo el mundo escuchando y así como que... ¡Ay, no! Y las personas, por ejemplo, que almacenan como mucho cuchitril. Ay. Que se supone que es así como tienes tu corazón lleno de cosas que no sirven. Sí, por eso uno está solo. A esos sí me gustan mucho. Sí, llegaron mucho. Estas son las que tienen, en este caso, imágenes religiosas. Tienen la Virgen y San Judas, pero también hay las que son transparentes y no tienen ningún tipo de imagen religiosa y funcionan muy bien. Y estas se están vendiendo muchísimo mejor porque son las ocupas un año y las vuelves a ocupar el siguiente año y las vuelves a ocupar el siguiente año. Mi muestra ya se le acabó la pila, pero... Oh, para ahora que fue el 14 de febrero que adornan las tinas, los... Yo te dejo, Luis, tú déjame con mis ideas. Sí, adelante, Luis. Entonces, así es, chicos, así es, como de ahora en adelante van a tener bien ordenado la cabeza y el corazón. Vean estos. Estos son para la casa. ¡Ay, no! Vean. ¿Este qué? ¿Y de dónde estaba este? Este es un espejo. ¿Cómo no hay espejo grande de este? Este antes de que lo pagues y esto se lo prueben abajo de las escaleras para que ya no las saquen. Hijo, de este lado vamos a empezar por acá. Ay, vean, aquí están los abanicos. ¿Cómo estará el abanico tú? Vean el abanico. Ah, aquí está este. Y esto es un poco de lo del 14 de febrero. Pero vean esta. Esta es una vela. Este está genial. Ustedes disculpen que perdí un poco de brillo. Pero estoy tratando como de enfocar un poquito más. Vean, chicos. Ahora que ya se viene el día de mamá. Ay, estos me encantan. Estos sí me encantan. ¿Ah, cómo está esta? Bájale, eso sí no se... Hijo santo Cristo. Sí, por favor. Y así de santo Cristo, vean estas, a mí me encantan. Pero y si pregunto, esta es una lata de una alcancía. ¿Esto qué es? Ah, estas son las pantallas. ¿Esto qué es? Ah, esto es para las de Adena. Pero cuántas piezas vienen aquí. Mil piezas. Dios. Me tengo que esperar hasta que el chico venga con el precio, si no va a decir, y la señora que está de preguntona ya se fue. Entonces no, mejor me espero 2 minutitos, chicos, 2 minutitos. Y empezamos a ver que ya vamos a entrar a la onda de papelería kawaii, y este es mi rubro, esto me encanta. No, el chico ya se fue. Todo lo que es papelería kawaii me encanta. Ay, ven. Estas también son de metal. Esta pesa, ¿eh? Este es como un... ¿Cómo se les llaman a estos candelabritos?
como una linterna, ¿no? De las que antes había, una lamparita de la que antes había. ¿En cuánto? 75. ¿75? Gracias, joven. 75 la docena. Son de metal. Vámonos para acá, ahora sí. Y vean. Vamos a entrar con la onda de papelería. Ay, a ver, yo quiero ver estas. Mira, pero si aquí puedes comprar los anillos y los llenas y los corazoncitos. ¿A cómo está este paquetito? Buenos días. Tardes. Está abierto. Ahí está. Ahorita le digo. Y ya llenas los corazones que tienes allá. Ya sabes qué es este. 75, compañera. 75 con 100 piezas, ¿no? Sí. De a 7.50. ¿No dice como ojo turco? No, ajá, por eso. Es que estaban en una de esas bolsas. Aquí están estas de Kitty. ¿Ya, Luis? Uy, yo ya ando hasta acá de este lado. Las plumas están desde 8 pesos o 9 pesos la pieza. A ver esta. Es desde las más, de las que no está tan económica. ¿Ah, pero cómo está? Pero está 24 pesos la pieza. Pero, esa pero este es de luz, ¿no? Sí, nada más. Estas son las que están de muestra. Ajá. Hay que buscarla. Ay, eso me encanta. La caja cerrada porque pues es lo... Esto es lo que todo el mundo manoseamos. Sí, esto es lo que está manoseado. Justo. Bien. Pero hay de todo, como puedes ver, hay unicornios, hay dinosaurios. Y mira, no te miento, 11 pesos, 12 pesos. Este también es de luz. Es así, no, pero... no, es caja de frente. Mira estas. ¿Pero? Esto es lo que te digo, ayudaríamos demasiado. Uno, a la merma de la tienda y dos, al acomodo también. Sí, estas también son de luz. Módulos, estas me matan. Abanico de precios. Ay, ¿y esta cómo está? ¿Cuál? Esta. Las gomitas. No, déjalo así, más o menos, aprox. Sí me sale un precio, pero no me acuerdo. ¿Como 20? Yo creo que sí. Sí, aquí está. ¿Es ese? Ah, de una vez que me iba a pedir. Este está bien bonito. ¿24? Oye, Luis, ¿y alguna vez hacen ofertas así masivas como con lo que va quedando? Sí, sí, normalmente se ve más, por ejemplo, en nuestras áreas de bisutería y demás, porque sale mucha merma, que de cristales, que de piedras, y eso se vende en una bolsa así solita, de como de 50 a 100 pesos, y con ese puedes armar tus propias pulseras y demás. Y la merma que sale de este tipo de productos. Bien. Se vende igual así, por pieza y de 5 pesos. Ajá. Y eso es en tienda directamente. Eso es en tienda directamente. Preguntas. Es si para que hagas hasta la pulsera. Y ellos te indican en dónde y te dicen cuál. Eso está bastante bien. Mira esta. Esta me gusta. A ver, ¿la tengo? No. La voy a... Ah, sí. Ya, yo pensé que ibas a... No, esta está preciosa. Esta es metálica. Esta está bien bella. Esta en cuanto... Y se está vendiendo bien esta, ¿verdad? Sí. Otra pregunta. ¿Cuánto está? Astronauta. Vean. Estas son de Disney Tokio. ¿Qué color hay ahí abajo? Es lo que todo el mundo busca, porque ahí falta un color. Ajá, falta otro color. Que es el morado. Ya se los voy a comprar. ¿Mandé? Ya se los voy a exhibir. 11 pesos. 11 pesos. Aquí está bien bonita. Mira, aquí está otro color. Sí, pues morado. Justo están exhibiendo. Esta de chocolate. El lápiz infinito también. Uh-huh. Hay lápiz infinito, hay lápices de sirena. Esta también es como nacarada. Esta tienda es la locura. Mira. Paquetes de lápices ya con sus sacapuntas. Con 100 pesitos y con 100 pesos. ¿Esto qué es? ¿Para que no? ¿Esos? ¿Curitas? Sí, son curitas. Pero, y a ver este también. De una vez. Pero vean, estos son los diseños de los curitas.
ver. Estos están preciosos. Bien kawaii. Hace mucho que no decía esa palabra de kawaii. ¿Esto qué es? Ay, no, yo me voy a llevar uno de estos. Porque, si no mal recuerdo, este es para darle de tomar a tus mascotas cuando vas a acampar. 20. No es cierto. 20 pesos. ¿Y este? 22. Pero ya viste que cada paquetito trae como más. Trae como, trae como unos 5, ¿no? Como 5 piececitas. Yo creo que sí, unas 5 o 6 piezas. 20 pesos. Y este, Luis, es para darle de beber a tu mascota, ¿cierto? Sí, es un beber cuando sales de acampar o que llevas al perrito también. Este también. Voy a comprarle uno a Oso porque mis hijitos hermosos lo perdieron. Vean. Cuando decimos que tiene todo en tienda, es que tiene todo. Entramos al área de mascotas. Y eso que ahorita ya sabe... Ya vaciaron el área porque había más cosas. Bien, van a llegar cosas nuevas, pero sí, ahorita sí voló lo de mascotas. Mira. Creo que está barato. 220 en las juguetitas. La docena. La docena. Ah, ¿cómo están estas, por ejemplo? Estas las he visto hasta en tiendas departamentales en 1,000 pesos, te lo juro. Vamos a buscarle el Ay, precio. Perdóname. Perdón. Plato chico de metal, 18 pesos. Comedero lento, 26 pesos. Esos deben de ser estos, ¿no? Porque estos son para los ansiosos. ¡220! Te digo que apenas la vi. No voy a decir dónde, pero casi en 1,000 pesos. Les ayuda mucho a los chiquitos. Este también les ayuda a sus mascotas si son ansiosos. O son muy hiperactivos. Uh-huh. Les pones las croquetas aquí y les ayuda muchísimo. ¿Qué más nos cuentas de Tiara? ¿Para dónde vamos? ¿Para acá? Para acá, pues bueno, todo lo que llegó un poquito de cabello, lo que te decía, llega mucha pinza, muchas cositas como coquet, con perlitas, sí, con monitos. Y pues hay de todo. Esta tienda lo único que le falta es bisutería, pero de ahí en fuera tiene todo lo demás. No, pero tiene un montón, ¿no? Y muchísima gente. Hablando de eso, pues por ejemplo, luego pasa que ven, vienen y dicen, ah, yo vi ese y ya no tienen aquí. Pero puede que estén otras nuestras sucursales. Si todas están aquí, pero si no encuentras un producto aquí en el Carmen, puedes ir a Cristal, a La Perla, a Matista y ahí lo puedes encontrar también. Y es que sí tienes razón, aquí es como más para mayoristas. Porque por ejemplo, yo he visitado varias tiendas de Uruguay y eso, y es como más para menudistas. Sí, pero las de esta Uruguay sí. Son más retail. No porque tengan los precios allá de retail, sino en todas los encuentras. Pero es que aquí por la zona, creo que es importante mencionarlos. Aquí está la calle del Carmen Todo, si te vas hacia allá, hacia la izquierda, puro mayorista. Llegas a la Lagunilla, Peñitín y todas esas cosas. Si te vas a la derecha, llegas a Moneda y a Corregidora. Sí, la calle del Carmen es la que une a todas las calles, entonces, es la más calle importante. Es la calle de los negocios para mayoristas principalmente. Aquí se van a surtir todos. Entonces, normalmente la atención que está aquí es más que nada mayoristas, por lo mismo, porque vienen muchos mayoristas. Pero si tú vienes de comprador casual que quieres comprar algo, también lo puedes encontrar. Sin problema. No hay problema con. Es de lo que te decía de los tres códigos de precio. Ajá, es lo que les comento. Por ejemplo, este es el primer precio, el de 1 a 4 docenas, pues, de este código, 46. Luego tenemos la media, el medio mayoreo, que es de 5 a 11 docenas. Y luego ahora sí el precio mayoreo, que es de 12 docenas en adelante. Okay, la política es varía, en todo. Depende de cada producto. Pero, ¿y los precios cambian? Sí, sí, los precios normalmente cambian dependiendo del producto y la temporada. Por ejemplo, hay productos que ahorita, porque ya se acabó la temporada, seguramente van a bajar. El suéter. Por ejemplo, el suéter está hasta súper económico. Yo creí que me fui de espaldas. Yo no, pero ahora producto, sí. Hay producto, por ejemplo, que llega y obviamente pues va a subir dependiendo el... ¿Y sabes qué pasa? Las temporadas aquí en el centro se mueven hasta con 3 meses de anticipación y eso lo hacen precisamente para que el revendedor final tenga como ese chance de mover el producto sin problema. Pero...
Si hablamos, por ejemplo, en esta onda de pinzas, de suéteres, hay lugares donde las temporadas nunca pasan. O sea, siempre es frío. Encuentras todo, sí. O sea, siempre hace frío o siempre hace mucho calor o siempre, por ejemplo, las de las estéticas o vestidos o todo eso, tienen que tener como mucha tendencia de este estilo. Entonces es ahí cuando dices, un suéter de 60 pesos en mi rancho con mucho frío, ¿en cuánto lo llegas a vender? Y entonces dices, sí, y aprovechas. No sé, ciudades como muy frías, no sé, tipo... Por ejemplo, Pachuca, que siempre hace mucho aire. O Toluca. O Toluca, que hace frío. No, que cada suétercito te lo avientan en 200. Y al final, no es que esté caro, es que ese es el negocio. Para todos aquellos que son foráneos, saben que tienen que gastar en pasajes, en viáticos, en comida, en baños, en estacionamientos. En estacionamientos. En hoteles, incluso cuando se vienen a surtir de este lado. Sí. Entonces, no es que realmente el foráneo de caro, es que el foráneo tiene que sacar todo lo que se invirtió, más aparte la ganancia. Estas son una belleza. Entonces dices, bueno, si sale, a ver, y en lo que tú vas y vienes, yo cambio de teléfono, porque ustedes no saben, pero ya les contaré. Entonces chicos, pues sí, sí, interesa mucho el de dónde vengas, el tipo de clientela, el lugar también, todo eso tiene muchísimo, muchísimo que ver. 84. De a 7 pesos. Uh-huh. Y en 2 tonos. Y bien bonitos, ¿no? Y este sí. También está bien bonito. Este sí es muy estilo coquet, Luis. Ese es muy coquet. Yo no quisiera, pero ¿en cuánto estará? A ver, te consigo. No, espérate, déjame ver, que para que no vayas en balde, déjame ver qué otra cosa podemos conseguir de precio. Estas que no tienes. Las niñitas que estas se usan mucho en el regreso a clase. Sí, porque así ya que no vayas en balde, Luis. Vean, este tiene un costo de 34 pesos mayoreo. Yo siempre me voy al mayoreo. Vean. Ustedes no saben, pero tenía muchísimas ganas de grabar esta tienda, muchas ganas. De hecho, en las dos veces anteriores que vine con Luis, le decía, dame chance de grabar esta tienda. Yo quiero grabar esa tienda porque me gusta mucho el y ya vi que realmente es una tienda mayorista, ¿eh? O sea, que realmente son demasiados los productos y es ahí donde vemos la zona. Es ahí, aunque no lo quieras creer y aunque nosotros seamos bien cerrados, ahí es donde se ve la zona. 33 la liga de cabello. Y 30 el cartoncito con estos 4 prendedores. De a 7, como 7.20 cada uno, ¿no? Más o menos, 8 pesos. No, pero 8 ya se pasa. Ya se pasa. Y ese pasa. Ya se pasa. ¿Tampoco este ya apreciaste? No, ya, aquí está. Aquí está, 50 pesos, mira. Según yo, 50 pesos. Eso también para los pueblitos donde hay mar, creo que me gusta mucho. Y es coquet porque es un moño. Jamás en la vida voy a poder ser coquet. No, ya lo intenté. Solo me puse un moño y no. Antes, es que ahora los chavitos todo le cambian al nombre. Porque antes eran las románticas, son las muy femeninas, ¿no? Es el estilo femenino. Pero no, ahora que ya le metieron lo coquet. Vean, chicos, 28 pesos. 32. Esto es para estéticas, o por ejemplo, si tú peinas a tu niña en tu casa. O las personas que venden bisutería, regalos, joyería. Los que hacen las fresitas. ¡Vean! La rana. ¡Ay, mira! Hay aguacate. Y hay sandía. Ah, te consigo otro. ¿No será este? ¿Liga gruesa? ¿Colores transparentes? No, este es otro. ¡Mira! ¡Ay, conejo! Oye, de este hay muchos. Este es similar a este, porque este es Loon 2 y este es Loon 1. Este 32 debe estar muy similar. En ese costo, ¿no? Uh-huh. Pero ya viste cuánto. Este es una hormiga, una abeja. No, a ver. Es una abeja. ¡Mira! Hay Oye, conejo. Y estas son bolsitas resellables, están bien bonitas. Muchas compran estas y venden la bolsa aparte, oigan. Uh-huh. Mira qué bella está esta. Me gusta el vino, ve. Oye, ¿y ustedes también venden por caja? Sí, sí, también se vende por caja. Voy a ver aquí dentro. Y también Pero, por ejemplo, cuando entra a caja, ¿este es el precio que se da por caja? Uh-huh. ¿O el precio por caja mejora? Hay productos que mejoran, pero eso lo checan directamente con el encargado de la tienda. Ajá. Pero así que eso ya es ya. Ajá, ya es directo para mayoristas, sí, directamente con proveedor. Mira. El de mayoreo. Pero ya si vas a llevarte más, pues ya platícalo con el gerente. Y ya, ¿no? Y ellos gestionan esa parte.
Te queda ver si se te puede mejorar un poco el peso. Yo no sé, igual y ando blasfemando, pero también creo que muchos de los que revenden algunas callecillas de por aquí se surten con ustedes, ¿verdad? Te sorprenderías de los que los que tienen su puestecita fuera del metro, yo, o en el tianguis. Próximamente yo. Y búscalo, búsquenlo por el logotipo, la estrellita roja que dice Jaceline Otiara. Es verdad. Jaceline Otiara, cualquiera de esas dos son de aquí. ¿Cuál? ¿Jocelyn? Jaceline, esos. Estoy seguro que sí lo han visto. Vamos porque a pasar yo lo he visto. Los cubrebocas también luego van con su bolsa de aquí. Y acá, a dos cuadras, ¿no? Y lo venden en el está metro. Está bella, vea. Ay, no, pero yo agarro uno y se... Dios, perdónenme la vida, pero... Esas están bien bonitas, esas son como para bebé. Son de toalla para que no corte su cabellito. Ahorita les doy el precio. Y estos son los impermeables. Chicos, ya se viene temporada de luciérnaga y estos son los que dan en 100 pesos. Vean, son así como los que vienen ahí compactos en esa bolsita. ¿Por acá qué hay? Y otros que tienen como figurita redonda, ovaladita, triangulito. ¡Voy! ¡Ay, no puedo! ¿50? La docena. Que te digo. Y 62 esta. No, sí, ¿cuánto cuesta? No te voy a checar el precio. 62. ¡No! Ya te cachamos de este lado. ¡Ay, estos están súper suaves! No, vea. Es el mejor de más que te digo que 24, estas también me gustan mucho. Acá estoy, mami. Y estas me encantan. ¿Sabes que yo vi estas ahí en Madero, en una tienda? 150 el paquete. O sea, el paquete, el cartoncito. El cartoncito. Mira esta. Aquí están. Aquí están, mira. Son esas. ¡Ay! ¡Ay, ya me andan ahogando! ¡Mande! No puedo ¡me espanto! No tengo señal. ¡Pinche señora tan fea que está! ¡No! ¿Qué crees que yo sí voy tengo a pasar. Estoy hablando con Candy. Bueno. Y yo ya me enteré todo lo que le dijo a Candy. 92. Toda la bolsa. Y yo las vi ahí. Las vi en diciembre, ¿qué crees? Fui a darme una vuelta a Madero a las compras. No vamos a decir qué tiendas, no. Pero está en Madero. A las compras imprudentes y ahí está. Porque también, muchos dicen, no, es que la calidad, hay muchos de los productos, nada más son reetiquetados, sí. Porque muchos de esas tiendas super guau y muy onda fifí, se surten precisamente aquí, y te sorprenderías. Mandas a hacer tu etiqueta, hay algarín, ya es que todo te imprimen, una bolsita de celofán. Y te sorprenderías de ver cuántas tiendas de esas son las que se surten acá. Es lo que te decía hace rato, que mucha gente es lo que hace que sí, compra. Sí, esos mismos tuyos. Así le pones su etiqueta, su marca y le subes. Adelante. Le subes el valor a tu producto. Y bien válido, ¿no? Porque al final es negocio. Porque estás invirtiendo en tus etiquetas y en todo. Exactamente, al final es negocio. Estas están bien bonitas. Ahorita voy. ¿Qué más vamos a ver, Luis? De aquí pues seguimos con algunos artículos de cabello y no sé allá abajo si te falta alguna otra sección. Pues allá abajo creo que logré todo, incluso grabamos cuando se echaron el mueble. ¿Este qué es? Son antifaces. Ah, mira, no. ¿Sabes qué? Para las, 45. La docena. Para las Dark Coquettes, creo que hay, ¿no? Las Darks. ¿Las Dark Coquettes o las Coquettes Góticas? ¿Cómo se les llama? Y me van a funar. Ay, no sé. Porque no me lo sé. ¿Tú sabes cómo se les llama? A las Coquettes, pero las que las que visten de negro. Dark Coquettes, ¿no? Dark algo, ¿no? Sí, son Dark Coquettes. Bueno, si saben el nombre que nos digan en los comentarios. Sí, van a decir, Lau, cállate. No sabemos. Lau, calla. Estas también como están en tendencia. Ay, ¿qué nos falta aquí? Aquí creo que ya recorrimos todo también. No sé si te faltó algún pasillito. Sí, nos faltó por acá. Por acá donde no podemos pasar porque aquí ya me cerraron. Pero voy a mover tantito su carrito. Ahorita los chicos están en... No, pues está acomodando ella con... ¿O será de venta? Vamos a ponerlo aquí. Mira. Alas bailarinas para bebé. ¿Ya viste que las niñas de ahora... Bueno, es que tú también estás muy chavito. Pero las niñas de ahora acaban de descubrir las cucas.
Ay, no, eso y eso es noventero. Ah, uy, no, desde antes. Mi mamá tiene 30 años, 35 años vendía estas cosas en el mercado. Pero las niñas de hoy las acaban de descubrir. Entonces las están metiendo como tendencia, chicos. Así es. Como las scrunchies, que nosotros eran las donas, que las conocíamos. Ahora son scrunchies. Bueno, pues ahora las niñas están. Básicamente son. Sí. Ahorita las niñas están con toda esta onda y créanmelo, de verdad. Vean, $40. Esto no tarda en irse en boom porque ya las chavitas ya las están moviendo en redes sociales. Y hay de todos lados, con metal. Mira, este sí es muy estilo coquet. ¿Para qué me digo? ¿Verdad? Este también. Ese me gusta. Ya está para una pieza. Ahora para los spas de las niñas. Así plateada, pero. No, ¿cómo le hacen aquí, pobrecitos de los que trabajan de este lado? Sí está cañón, sí se las ven cañonas, ¿eh? Sí, acomodan y desacomodan y vuelven a... ¡Mira! Y mira este. $60. 65. Estas me gustan sí o sí para los baby shower, pero mira, estas están muy bonitas. Y todos. 62. Ah, este es de princesas. Cuéntales un poquito porque, mira, de Kitty. De Kitty y dice Queen además. Para que no les quede duda. Un poquito porque, bueno, ya nos estamos despidiendo, chicos, y no nos, ¿Qué pasó? Creo que me faltó aquel. Ah, mira, vamos estoy para pensando allá. Porque ya están canicas y no las vi. Vamos a ver. Para... Vamos a contarles, para todos aquellos que son nuevos, ¿qué es Tiara? Tiara Luis. Es una empresa con más de 20 años existiendo. Antes nos llamábamos Grupo Julio, seguramente muchos nos ubicaban todavía así. Sin embargo, pues, ¿qué te gusta? De 3 años para acá estamos reestructurando y ahora nos llamamos Tiara. Y básicamente se dedica a la importación de material de todo tipo. Artículos para cabello, novedades, bisutería, piedras, cristales, velas, artículos de fiesta, lo más reciente son lo de mascotas. Ajá. Y todo es papelería. Orientado a papelería, orientado a pequeños negocios y a mayoristas también. Entonces, si tú tienes intenciones de empezar tu negocio, dijiste este año ya no quiero depender de nadie, quiero armar mi propio negocio, la verdad te conviene mucho. Porque encuentras todo súper económico y como ya vieron lo pueden revender en sin doble problema. O hasta el triple. O más incluso. Luis, ¿en serio es una Biblia? Es una Biblia. Yo, la verdad, yo no soy religioso. Yo tampoco. Esto creo que es un buen regalito para alguien que sí le... O sea, pero literal, ¿puedes abrir una? Sí, es una Biblia. Y está súper chiquita. La verdad es que yo no podría leerla con mi vista actual. Tal vez a mis 20 sí. ¿Cuántos años tienes, Luis? ¿Cuántos crees que tengo? No sé, ¿29? ¿28? ¿30? Más. ¿33? Más. ¿36? Menos. Este año cumplo 35. No manches, pero eres tragaños, ¿verdad? Uy, ojalá. Yo siento que no. Yo tengo 40. Tú sí eres tragaños, Lau. No es cierto, bien. Y entonces te compras la lupita. Yo que no también alcanzo acá a leer aquí, pero... ¿Con una lupita? Sí es. Por aquí había una lupa, ¿no? Sí, que también venden ustedes. Yo la vi hace ratito. Vendemos lupas. No sé en dónde quedaron, pero vendemos lupas. Por ejemplo, pues mira, si tú... Digo, yo... Digo que no soy muy religioso, pero mucha gente sí. ¿Por qué no compras uno de estos? Es un llaverito. O hasta como recuerditos de... Y esto lo deben de vender en la basílica. Seguramente. O en todas las iglesias. También, sí, han venido. No voy a quemar a la iglesia, pero sí. Ay, no, o sea, tú y yo no vamos a quemar a nadie, pero a todos nos llevamos entre las patas. O sea... No voy a quemar a nadie, pero solo les digo que... Es un secreto a voces y lo saben de mujer. La este verdad. Es un silbato, ¿no? Para los canes. Sí, es un silbatito. Uh-huh. Y también es llaverito. ¿Sabes que allá abajo vi unos vasos de cactus? Y yo dije, Belinda tiene que tener estos vasos.
Que aparte son de cristal. Belinda debería de capitalizar ahorita que está muy de moda y de sí, ahorita que está todo eso. Comprar esos vasos y vendértelos. Oye, los vi en, ¿qué? ¿15 pesos? ¿17 pesos? Algo así los tienen. Bueno, pues ahora sí vayan a, si va a dar conciertos esa mujer, vean con cuánto da sus vasos de cactus y comparen. No vamos, espérate, no vamos a quemar a nadie, pero... Pero Belinda seguramente va a tener sus vasos de cactus y a ver en cuánto se los va a querer vender. Bien, pero ya nos, ya nos llevamos a todo mundo. Vean, estas están bien bonitas. Estas me gustan. Ya voy a empezar a moler. Mira, este es Igor. Pareciera, ¿no? Parece Igor. Como un changuito. Ay, perdóname, Luis. Yo perdóname, pero a cada rato va el checador de precios. Vean estas. Mira, Adriana, a ti que te gusta todo esto. Mira estas, pero en chiquito. Pero mira, tiene como ese... arcoiris metalizado estas. Ay, mira esta. Ahí viene Nana. Esta está bien bonita. Y estas también. ¡Ah! Estas ya son de caballero, vean. 8. 18. 24. Ay, esta no la vi, ¿esta de dónde la sacaste? Aquí estaba, la vinieron a botar, seguro está, debe ser de alguna de las que está ahí. Oye, pero este es de vinipiel, ¿no? Esta y es... trae relieve, mira. Sí, está bien bonita esta también. ¿Estas no son de estas? Es parecida, si no es la misma, es que la misma. ¡Sí! Es esta, sí. Oye, estas están bien bonitas. 24. Mira. Son como forro en vinipiel. Estas sí son como más ya de... Es más tipo agenda. Es como para más caballero, ¿no? Más claro. Seriedad. Sí, pues este es más tipo agenda, tal cual. Sí. Reitérame los horarios de Tiara. Por lo menos de esta, de Calle del Carmen. Lunes a sábado de 9 de la mañana a 6:20 de la tarde. 6:20 de la tarde. Domingos esta tienda se abre de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Envíos nacionales, internacionales también, chicos. ¿Hay algún mínimo de compra para envío, Luis? No, no hay. Lo que tú quieras que se te envíe, se te envía. Pero tengan en cuenta que la paquetería trabaja por pesos y por volumen. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que se te envíe esto, se te envía. Pero esto te va a costar lo mismo que una cajita de 2, 3 kilos, por ejemplo. Entonces, la verdad, te conviene mejor juntar los 3 kilos que te cuesta la caja. A esas huelen. ¡Ay, qué delicia! Acaban de llegar. Y las amamos con locura. ¡Ay, ay, wow! Dice, no abrís las cajas y... Bueno, yo aquí trabajo. Yo sí puedo. Yo sí ahorita arreglo. Oye. ¡Ay, no! Pero esta, todavía esta tiene el color, el aroma súper intenso. Supongo que no. Esta también debe estar muy bonita. Ahorita preguntamos. ¿Compañera? ¿Compañera? Pregunta, ¿esta qué precio? Apenas la están. ¿La están subiendo? Pues que casi ya le pusieron porno para poder recibir en el Ay, no, pero esto es una exageración del olor, ¿eh? Oye, huele más que mi perfume. Y si, incluso sin abrir las cajas. Huele. Ya debe de haber con feromonas, ¿verdad? Oh, a ver. Esto es de mango. ¡Ay! Nunca me la cargo porque siempre... Y está bien con su tapita de madera. Esta huele a frappé. Como de... 29 y gracias. Y si se llevan 12, 25. Oye, tú y yo somos amantes como de las velas, ¿verdad? Sí. Andamos como cayendo gordos siempre que grabamos. Sí, sí. Velas, velas, velas. Nos amamos las velas. Y vean esto. Si hay algún precio que no aparezca, es importante decirlo también. Pueden checarlo en el checador. Si no aparece, pregunten con mis compañeros porque a lo mejor es un producto que se está colocando apenas en inventario. ¿Cómo es? No, esta es una... ¡Wow! ¡Ay, acá están las plumas! A ver, yo quiero ver estas porque las vi allá y no vi precio. Mira. ¿Las de Kitty? ¡Ay, mira! A ver, deja, mira, pues. Y aquí están estas, vean, chicos. Ahí está. ¡Oh! ¿Se acuerdan que estas ya habían salido y yo amaba estas plumas? Yo, bueno, de por sí yo todo amo, pero estas plumas las amaba yo más. Estas me gustan.
Y creo que venían en cuatro. En cuatro, este. Ay, no. Mira, aquí están estas. 10 pesos la de Kitty. 9 la de Kitty. 10 pesos. 10 pesos. Y 9 esta vez. Y este es para hacer pulsera. Y mira, aquí ya se ve esta. A mí me gusta, mira. Ah, sí. Se ve bien bonita. Y eso que se hace de aquí la pila ya también ya. Ya anda así como cayendo. Ya dio lo que tenía. Ok, nunca vamos a terminar, Luis, entonces vamos a despedirnos. Tenemos un video de más o menos como 1 hora 20. Ah, mira, pues. Entonces yo es creo una que, película. Sí, sí, ya ven que yo como que me elevo, me paso de lista. También ya vi todos los lunch y todos los vasos. Se viene temporada de calor y de verdad que hay que estar bien hidratados porque se viene un calor muy intenso. Sí. Tenemos a Tiara, estamos en calle del Carmen, estamos entre calle Colombia y si no mal recuerdo es Justo Sierra. Es Justo Sierra y Guatemala. Ah, Justo Sierra y Guatemala. ¿Cómo justo atrás del Templo Mayor. Colombia está como a 2 cuadras. Sí, Colombia está pasando Venezuela. Horarios de lunes a sábado. De 9 de la mañana a 6:20 de lunes a viernes y los domingos de 10 a 4:30. Envíos nacionales e internacionales también. Por la paquetería de tu preferencia. Yo creo que ahorita me das el número telefónico y lo posteamos en todo el video. Porque ahí es donde tú te tienes que comunicar directamente con proveedor. También es algo muy importante. Nosotros tenemos la oportunidad de sacarlos en nuestro canal, pero ustedes manejan todas las redes sociales. Sí. Manejan TikTok, Instagram y ahorita ya vi que Pinterest también, YouTube. Tenemos Pinterest. Normalmente donde subimos más contenido y que se actualiza más seguido es Facebook, Instagram y TikTok. Es TikTok. Donde subimos más. Así que si tienen dudas de algún producto, ahí seguramente lo van a ver, sobre todo las novedades. Exactamente, también ahí anuncias, por ejemplo, las tiendas que se abren, los productos en tendencia, las colaboraciones. También vi que se ganaron un desayuno. Ah, regalamos una cenita ayer. Ahí sale, la historia está ahorita vigente. Sí, y está bien bonita, vayan a verla. Ok, Luis, ¿nos despedimos? Sí, sí. ¿Qué les dices? Pues los invitamos a visitarnos. Recuerden que si en esta tienda no encontraron lo que buscaban, tenemos 8 tiendas más disponibles para todos ustedes para que puedan visitarnos y adquirir la mercancía que ustedes quieran al mejor precio. Chicos, también recuérdenlo, son las más céntricas. Siempre vas a encontrar una calle cerquita, un metro cerquita. Ahorita estamos a 1 cuadra. Dos Zócalo. Más o menos de lo que es Zócalo. Entonces, muy confiables. Aquí no hay mucho que decir, ¿verdad, Luis? Ustedes ya se llevan las palmas. Ya. Sí. O sea, de verdad. Y vénganse con tiempo. De verdad, vénganse con tiempo. Si pueden porque... temprano, mejor. Porque sí. Temprano es cuando menos gente hay. Y pueden, tienen la tienda total a su disposición. Para ustedes solitos. Con tiempo y con dinero. Porque aquí lo que nos va a faltar es dinero. Mira, las ganas sí. Las tenemos bien puestas. Y todo te dice quisieras una llevar. Una señora en uno de los grupos de WhatsApp que entró que parecía que era Disneylandia. Porque es nuestra... nunca había entrado y vio de todo. No, y esta es nuestra tienda favorita, ¿no? Te vienes a desestresar. Y para iniciar negocio está genial, chicos. Les mandamos un abrazote y espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Luis. Adiós. Bye, bye.